Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, eh, televidentes, oyentes de Telev1, Toda la Verdad primero, que nuevamente eh, nos sigue abriendo las puertas para tener estas charlas eh, coloquiales sobre la historia de la Confederación Argentina, sobre los caudillos federales, sobre políticos y funcionarios diplomáticos de la Confederación Argentina. Y bueno, estamos aquí como siempre. Eh, tratando de, de hacer ameno, algo que por ahí es un poco árido, pero bueno, agradezco las publicaciones, las cartas que nos envían, los correos electrónicos. Una de los, quería hacer una salvedad, en la charla anterior nosotros venimos charlando, eh, conversando sobre distintos caudillos. La última, en la última charla que hemos tenido, en la última reunión, hablábamos eh, y vamos a seguir hablando hoy de Manuel Dorrego, el, el famoso coronel argentino. Eh, me han escrito eh, pidiéndome precisiones respecto a algo que conversamos en la reunión anterior, cuando yo dije que había tres eh, funcionarios rosistas que después de caído Rosas siguieron siendo fieles a su país, a la Confederación Argentina y al propio Juan Manuel de Rosas, a diferencia de otros funcionarios, de otros políticos, de otros militares. Que no tuvieron empacho en darse vuelta como una media, como un panqueque, en el mismo día que, que Rosas cae del gobierno. Pero yo había omitido el nombre de uno de ellos tres. Yo había dicho eh, José María Rojas y Patrón, Roxas y Patrón. Había dicho del coronel Prudencio eh, Arnold. Y me faltaba decir el tercero, que lo omití, que era Antonino Reyes, el secretario privado uno de los secretarios privados de, eh, de, de Rosas. Estas tres personalidades fueron consecuentes con su, con su paso este, político a lo largo de los 20 años de la Confederación y siguieron siendo fieles al país y a Rosas, al rosismo y a, y a lo que éste representaba a lo largo de toda su vida hasta sus fallecimientos. Son muy pocos, como ven, se pueden contar con los dedos de una mano, aparte, de, por supuesto, de la familia Terrero y de la familia Escurra, ¿no? que no los cuento por ser familiares de Rosas, obviamente. Eh, Máximo Terrero, sobre todo, el, el yerno de Juan Manuel. Eh, pero estos tres, persona, estos tres personajes eh, para mí son muy importantes, José María Rojas y Patrón, Antonino Reyes y el coronel. Este, Prudencio Arnold. Ténganlo en cuenta, busquen, estudien estas tres personalidades que realmente este, eh, ameritan su estudio y su análisis. Bueno, volviendo a, a lo que estábamos charlando en la reunión anterior, Dorrego. Dorrego, eh, acosado por, por este, los ingleses que querían que firmara la paz con los brasileños a toda costa a los efectos de fundar el famoso estado tapón, que hoy actualmente lo conocemos como Uruguay, eh, lo presionaron, le quitaron el crédito, le cortaron los víveres, este, si no daba resultado esto, se le iban a tirar encima con todo el ejército y todos los barcos este, ingleses que estaban en, en la Rada de Buenos Aires. La cosa era que, este, por un lado, Dorrego quería seguir la guerra con el Brasil una vez caído Rivadavia y él este, siendo elegido gobernador de la provincia pero los ingleses no lo dejaron le, le, le acogotaron, le ahogaron el crédito recordemos que en ese entonces lo, la banca acá en el río de la plata era manejada por los ingleses el crédito los bancos todo lo manejaban los ingleses le cerraron la canilla el grifo y se quedó sin un peso para Dorrego para para las vituallas, para el suministro, para las armas, para seguir peleando contra el Brasil. Entonces, este, Dorrego lo pone en evidencia todo esto. Eh, Rivadavia y García eran los empleados muy bien remunerados que, tenía, este, eh, que tenían los ingleses, como consta en toda la documentación que hay sobre el tema. Entonces, finalmente, como dijimos, se, se, va, se van... Este, se va, eh, eh, digamos, Dorrego quería tomar, este, tomar la, la dirección de la guerra contra el Brasil, eh, relevó a Carlos María de Alviar del, del, del mando del ejército, eh, lo relevó a cambio de la Valleja. Eh, evidentemente ahí toda la oficialidad porteña se opuso a esto, porque la Valleja era oriental y Alvear era este, porteño eh, y no querían este, los oficiales con ese ego mal, mal habido que tenían no querían quedar subordinados a órdenes de un oriental eh, y un oriental artiguista como la Valleja eh, por ejemplo la Lavalle, Pasto, iriarte ninguno de ellos quería ser subordinado de la Valleja eh, tenía un proyecto, un plan Dorrego muy ambicioso de luchar, de pelear contra los, contra los este, brasileños eh, en beneficio de las Provincias Unidas y mmm, había diseñado todo un plan, eh, quería acorralar a don Pedro I, obligarlo a dimitir o hasta de secuestrarlo. <laughs> Eh, quería no solamente la, la, atraer nuevamente a la, a, la, a, la, a, la, a la banda oriental a las provincias unidas, sino hasta el sur de Brasil quería incorporarlo a, 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 la, a las provincias unidas. Eh, tenía un plan para invadir las misiones orientales que la estaban en manos de los, de los brasileños, y el plan consistía en, en un ejército poderoso a manos de Estanislao López. Eh, muy bien, este proyecto. Eh, entonces, la idea era copar y conquistar con el ejército, no solamente después de Tusangó, no solamente este, recuperar la banda oriental, sino Río Grande, Do Sul e incorporarlo a, a, a las provincias unidas, San Pablo y Porto Alegre. O sea, realmente eh, expansiva era el, el proyecto de Dorrego. Y hasta era capaz, según él, de llegar hasta el mismo Río de Janeiro. Eh, intentaba, eh, eh, de algún modo, seducir a las tropas mercenarias alemanes, alemanas que estaban peleando a favor de los brasileños, eh, y seducir a los alemanes y seducir también a las tropas irlandesas para que se dieran vuelta y dejaran de apoyar. A los brasileños o portugueses y comenzaran a apoyar la gestión de Dorrego. Esto obligaría a, obviamente, a firmar una paz a todo trance el emperador este, y, a, y las provincias unidas se quedarían con todo el sur de Brasil. Pero bueno, para eso necesitaba el apoyo de Bolívar Dorrego, eh, la intervención de él. Este, necesitaba el apoyo y el apoyo práctico de, de Bolívar para que no tuviera más remedio don Pedro I de osicar y solicitar la paz era un plan obviamente bastante arriesgado llegar hasta Río Ganeiro prácticamente eh, o secuestrar o matar al, al emperador este, brasileño pero eh, eh, Guillermo Brown, que tenía que apoyarlo en esta, no lo apoyó. Tampoco Manuel Moreno y Tomás Guido eh, no estaban muy de acuerdo con todo esto. Eh, y querían este, ellos, este, tanto Moreno como Tomás Guido, poner fin al, al conflicto. Eh, ante la desesperación de los ingleses, que veían con malos ojos que Argentina o las Provincias Unidas, en todo caso en ese entonces, iban a quedar... Con las dos márgenes del río de la Plata y de los dos ríos, para, este, Uruguay y Paraná. Eh, la Valleja también duda de seguir la guerra con el Brasil, este, porque Pedro Trapani, que era un hombre de confianza de Manuel García, eh, pro-inglés, obviamente, Manuel García y Trapani era el hombre de confianza también convence a, digamos, a, a la Valleja a firmar una paz con los lusitanos. Eh, recordemos que Trapani, hombre de confianza, dijimos, de Manuel García, era so, amigo y socio de Robert Ponsonby, que era un saladerista inglés que estaba radicado en tierras bonaerenses y era el tío de Lord Ponsonby. O sea, queda claro que tanto, tanto Trapani como Manuel García obedecían de algún modo, sea políticamente o económicamente, obedecían a las órdenes inglesas. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, la Valleja, este, digamos, medio duda. Dorrego se iba quedando solo. Eh, había muchas intrigas en contra de él. Había muchas intrigas dentro del partido y dudas en el partido federal de, la, de, de Buenos Aires. También los caudillos del interior tenían sus propios problemas. Este... La Valleja, Paz y los orientales empezaban a, a ya dudar de seguir la guerra contra el Brasil, lo empezaron a dejar solo a Dorrego, los comerciantes porteños también, el Banco Nacional en manos de los ingleses también este, lo extorsionaban a Dorrego. Los unitarios lo, 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 los lo hostigaban a Dorrego en la prensa, como ven lo que estamos charlando, todo documentado, allí lo pueden encontrar en, en distintos artículos del Mensajero de la Confederación Argentina, en el blog nuestro, eh, dudaban. Entonces, Lord Ponsonby, con todo esto, como representante inglés, empezó a apretarlo a Dorrego para que firmara la paz con los brasileños primero ahogándolo económicamente y si con esto no bastaba ya habíamos comentado que le iba a tirar encima a Dorrego toda la, la flota inglesa que estaba ahí por el río de la Plata el diplomático inglés quería formar un famoso estado que finalmente lo, lo hizo no se logró firmar el estado eh, armar o, armar un estado, estado tapón entre Brasil y Argentina, por eso se dice este, estado tapón. Dorrego aceptó la base del acuerdo, por lo menos dice Dorrego, bueno, por lo menos eh, la banda oriental no queda en manos de, de los brasileños, con el nombre de Cisplatina, este, que le decían los brasileños a, a lo que nosotros denominamos la banda oriental. Entonces, bueno, dijo... Este, aceptó un acuerdo eh, y la banda oriental en ese acuerdo dispondría de un lapso de cinco años para decidir en forma definitiva si se eh, si incorporaba al imperio brasileño, si se incorporaba a las provincias unidas o si se declarara independiente. Tenían cinco años para pensarlo los habitantes y políticos de la banda oriental. Eh, Dorrego tenía un as, eh, un as guardado en la manga, que era eh, San Martín, que estaba en viaje a Buenos Aires y que estaba en principio dispuesto a ponerse al frente del ejército republicano para pelear contra los brasileños. Eh, y dijo así, en una carta, San Martín, el gran capitán. Se lo, se lo, una carta este, a un general William Miller que había cruzado los Andes con él, ¿no es cierto? En su epopeya. Dije a usted que había ofrecido mis servicios al gobierno de Buenos Aires en la actual guerra con el Brasil. Antes no lo había hecho porque el carácter de Rivadavia no confrontaba con el mío. Recordemos que Rivadavia, aparte de sacarse de encima políticamente a San Martín, había intentado asesinarlo. Entonces sigue San Martín, si ellos son admitidos, me pondré en marcha inmediatamente que reciba el aviso. Entonces, Ponsonby, eh, ante esta situación poco clara que iba, que iba a ser las Provincias Unidas con respecto a, a la banda oriental y a la guerra con Brasil, se le planta y muestra las verdaderas cartas. Y le dice que si continúa la guerra, se deberá tener a las consecuencias militares militares, no solamente económicas, de todo tipo por parte de Inglaterra, diciendo, no tardes mucho más en declarar este, el fin de la guerra porque te vamos a tirar con todos los cañones encima. Entonces, en 1828, ante la posibilidad de que Dorrego insistía, insistía con su plan de, de llegar prácticamente hasta Río de Janeiro, dice, mi propósito es conseguir los medios, informa Possumby al gobierno en inglaterra y dice mi propósito es conseguir los medios de impugnar al coronel dorrego si llega a la temeridad de insistir sobre la continuidad de la guerra si esto no es inmiscuirse en un gobierno extranjero de parte de los ingleses como dijo más de alguna periodista del diario la nación que los ingleses nunca se habían inmiscuido en, en, en temas en tema de soberanía política en el Río de la Plata, esta es una de las muestras de lo equivocada que está esta, esta periodista este, que escribe, generalmente en una escriba digamos, eh, del diario de la Nación, muy bien remunerada, y siguiendo lineamientos políticos liberales masónicos del diario La Nación. Bueno, ella escribe, ella es, pseudo, es una pseudo historiadora que generalmente escribe lo que... Lo que, lo que de algún modo manda en la editorial del Diario de la Nación o la política del Diario de la Nación, aunque con ello escriba mentiras como esta de que nunca, hubo, nunca, se, hubo una, nunca se inmiscuyó Gran Bretaña en, en temas de soberanía política en Argentina o en, la, o en las provincias unidas. Este es uno de los miles de ejemplos que hemos dado en algunos artículos, lo van a encontrar ahí en el Mensajero de la Confederación, en el cual probamos... Que esto es una lisa y total mentira. No creo esa ignorancia de esta, de esta señora, eh, llamada historiadora, sino que creo que se adrede obviamente las omisiones que hace y la tergivación eh, permanente de la, de la historia argentina desde 1852 hasta ahora, con lo que, con lo que acaba de escribir. Entonces, eh, como dije, Lord Ponsonby lo apura a Dorrego y e este, y informa a su gobierno en Inglaterra eh, que no tenga la temeridad de seguir la guerra con Brasil, porque si no se va a tener que ver este, con nosotros, con los ingleses, teniendo la oportunidad de tener la paz al alcance de la mano. Evidentemente, los ingleses. Metiéndose en cuestiones de soberanía nuestra. Es como si nosotros nos metiéramos eh, en aquella época eh, en la política interna de Gran Bretaña, que los Tories, que los conservadores, que los liberales, que qué conviene al rey, la reina, etc. Entonces, este Lord Ponsonby, que manejaba los temas ingleses y los intereses ingleses acá en, en Sudamérica, baja de, de, de Río de Janeiro, donde estaba, se pone a hablar con, este, con Dorrego, insistiéndole, firmar la paz, firmar la paz, reconocer un Estado independiente de parte de la banda oriental, Dorrego se le planta, recordemos el carácter de Dorrego, durísimo, este, inquebrantable, eh, y eh, se niega a firmar la paz con, este, con el Gran Bretaña, con, con Brasil. Entonces, finalmente Lord Ponsonby le escribe a Dorrego y le dice, y escuchen atentamente y juzguen ustedes si no hay una intromisión de parte de Gran Bretaña, ya violenta, en los asuntos y en los intereses de Río de la Plata. Le escribe a Dorrego de forma combinatoria y amenazante. «Vuestra Excelencia no puede tener respecto, respecto por la doctrina expuesta por algunos torpes teóricos de la América que debería tener una existencia política separada de la existencia política de Europa. El comercio, o sea, no, no tiene que estar los intereses de América ser distintos a los intereses económicos de Europa. Como diciendo, ¿cómo? ¿Cómo osa eso? El comercio y el común interés de los individuos han creado lazos entre Europa y América que ningún gobierno y acaso ningún poder humano podrá disolver. O sea, ustedes van a ser colonia toda la vida de nosotros, les guste o no. ¿no? Ese es el mensaje. Y mientras estos lazos existan, o sea, la subordinación de América a Europa, Europa tendrá el derecho y los medios y la voluntad de intervenir en la política de América. Acá no es algo subjetivo que estoy diciendo yo, que de algún modo, en forma elíptica, eh, Europa quería intervenir. No, no, lo están diciendo literalmente los ingleses. Que tienen el derecho y la voluntad de intervenir en la política de América, por lo menos en la medida necesaria para la seguridad de sus intereses. Es decir, si los intereses de Gran Bretaña están protegidos y cuidados en Sudamérica por los cipayos que gobiernan acá o que gobiernen aquí, nosotros no intervendremos, serán sus propios este, habitantes subordinados económicamente a nosotros, dicen los ingleses de un modo, eh, nosotros estaremos allí controlando. Ahora, si dentro del territorio de Sudamérica no existen aquellos funcionarios y políticos que estén acorde en proteger y cuidar los intereses de Gran Bretaña, nos van a obligar a nosotros los ingleses, este, porque tenemos derecho, a intervenir en, 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 de intervenir en las cuestiones políticas y económicas este, de Sudamérica. Si esto no es una amenaza directa, eh, no sabemos qué cosa es. Y, esto se lo digo a todos aquellos que escriben tanto en, la, en el Clarín como en La Nación, este, ignorantes, por decir algo, pero sabiendas seguramente, de los intereses británicos acá para intervenir, que ellos dicen que no, estos pseudo historiadores. Ahora vamos a volver en un ratito, vamos a hacer una pausa comercial, me dice el director, y estamos con ustedes prontamente de nuevo. Muchas gracias y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA. Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco bausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto luego de esta breve pausa comercial en Telev1, Toda la verdad primero, que como digo siempre nos abre las puertas, en este caso para hacer este, reuniones a lo largo de este año, supongo que el año que viene también seguiremos con otras, en el 2023. En este, digamos, ahora charlando de todos los caudillos federales en la época de la Confederación Argentina. Este, hemos estado hablando de algunos, ahora seguimos con Dorrego. Bueno, estamos diciendo que este, acá tenemos las tres banderas nuestras, ¿eh? la verdadera, la argentina, la de, la de Belgrano, que es el azul y blanco, ¿eh? no celeste y blanco, como la que puso y obligó a, a vestir en nuestro país este, eh, Sarmiento por 1860, 1870. Que hizo cambiar el color de la bandera, entre otras cosas. Tenemos la bandera, bueno, como dije yo, la, la verdadera, la, la azul turquí o azul celeste eh, de Belgrano. Después tenemos la bandera de la Liga de los Pueblos Libres, la Artiguista, y la bandera de la Confederación Argentina, que flameó en la batalla de Tusangó, que flameó en Vuelta de Obligado, y eso es algo que la historia no puede olvidar ni puede sacar de nuestras mentes y de nuestra memoria. Seguimos con Dorrego. Entonces, bueno, vieron la carta que Lord Porsonby, este, duramente ya sacándose la máscara diplomática que tenía de famoso intermediario, etc. No, no, no. Directamente, en tono insultante, vieron la carta que le enviaba a, a Dorrego. Amenaza directa. O firmás o firmás la paz con el Brasil. Entonces, bueno, la suerte evidentemente apretado económicamente Dorrego y apretado militarmente, presionado, eh, consiguen por la fuerza, eh, los ingleses, este, y le dice eh, Lord Possum via Canning, a la cual le escribe allá en, en Inglaterra, Dorrego será desposeído de su puesto y de su poder muy pronto. <laughs> ya, dependía de él, de los ingleses, ya estaba la suerte echada de Dorrego. Entonces, lo que los ingleses no consiguen diplomáticamente siempre ha sido igual, ¿eh? es decir, el sistema es el mismo. Primero tratan de conseguirlo diplomáticamente, con una sonrisa, con determinados sobornos, etc. Lo que no lo consiguen así, lo consiguen por la fuerza. Eh... Bueno, eh, en agosto de 1828, la traición de Manuel García. Eh, que lo mandan a, a, a tratar de lograr una paz honrosa, ya eh, mínimo en, en el Brasil. Finalmente, eh, este García lo que hace es firmar eh, eh, la entrega de la banda oriental a los brasileños que habían perdido la guerra en el campo militar, pero evidentemente diplomáticamente no superaban bastante eh, protegiendo sus intereses. Eh, bueno. Eh, queda ante un escarnio eh, público. Este, Rivadavia se tiene que ir, Dorrego también se tiene que ir. Se firmó un tratado de paz. Entonces finalmente, entonces la banda oriental, porque tampoco los ingleses querían que Brasil se quedara con la banda oriental. Ni Brasil ni Argentina querían formar ni las Provincias Unidas querían formar un estado independiente para controlar ellos a través del control de, de este Estado tapón llamado Uruguay, controlar el acceso al Río de la Plata, cómo controlan el acceso con Gibraltar en el mar Mediterráneo, cómo los eh, estadounidenses, siguiendo la política de los ingleses, sus padres, eh, inventaron eh, el Estado de Panamá, este, inventaron el Estado de Panamá sacándole ese territorio a que era su legítimo dueño, Colombia, inventa en el estado de Panamá para manejar este, el, el canal eh, entre el eh, mar eh, Atlántico, el océano Atlántico y el océano Pacífico, eh, la llave de acceso, digamos. Entonces, Dorrego, sin apoyo financiero, sin poder político, exige, eh, eh, digamos, este, eh, accede a las exigencias prácticamente de los ingleses firma en septiembre de 1828, se aprueba el Tratado de Paz y nace el día 29 de septiembre, o 25, 29 de septiembre de 1828, nace la República Oriental del Uruguay, producto de la diplomacia inglesa. Entonces las provincias unidas pierden el Paraguay, pierden el Alto Perú y ahora pierden la banda oriental. Eh, las provincias unidas, entonces prácticamente con esto quedan disueltas. Entonces, bueno, se ordena que vuelvan los, los militares que estaban peleando en Brasil y vuelven enojados, obviamente, no sabían lo que había pasado acá, no sabían, creían en, en una traición de Dorrego, equivocadamente, este, sin saber que en realidad la traición la había cometido. En su momento, los ingleses, junto con Manuel García eh, y Rivadavia, eh, poco tenía que ver justamente Dorrego con esto, que justamente lo que quería era continuar la guerra. Regresan las tropas, regresan las tropas que estaban en la banda oriental, ahora República Oriental del Uruguay, prácticamente queda disuelta el ejército nuestro. La conjura contra Dorrego estaba en marcha en manos de estos generales que habían peleado también allá en, en, en Brasil. Eh, estaba aislado políticamente de Dorrego, eh, económica y militarmente, lo traicionan los propios, la intriga de los ajenos, eh, pese a su buen manejo al principio y, el, el, eh, y la austeridad de su gobierno, comienzan los problemas este, económicos financieros, ahogado por por las intrigas inglesas y unitarias, eh, estaba cercado financieramente, se ve obligado a firmar la paz con el Brasil, y cuando estaban de vuelta las tropas, muy enojadas, las tropas de las provincias unidas estaban volviendo de la banda oriental, luego de la firma del, del tratado este, de paz, eh, Rosas le advierte a Dorrego: Miren, que llega el ejército, vuelve este, desmoralizado. Eh, todo esto producto de las logias masónicas, obviamente, lo, lo dice Rosas. No se decía masónica en aquel entonces, se dice las logias, que él después, obviamente, se le agrega lo que obviamente eran, eran logias masónicas, pero en aquel entonces logia era sinónimo de masonería. Eh, Logias que dice Rosas en carta que le escribe a Dorrego, siempre nos han atacado, siempre nos han avasallado, eh, es un círculo pequeño de opinión, eh, es ominosa, es funesta eh, y que destruye a la nación. Clarito lo de Juan Manuel. Eh, es, es verdad, vuelve de la valle de pelear allá, este, vuelve el Brasil de la banda oriental o de ahora de la República Oriental de Uruguay. Eh, vuelven con el apoyo de los unitarios, conjurados, y destituyen a Dorrego, que ya había perdido el, el, este, lo último que daba de poder. Muy bien. Este, Dorrego huye sabiéndose víctima de las logias masónicas unitarias, dejan el gobierno eh, acéfalo en manos de Guido, de Balcarce... de Iriarte, de Ascuénaga, que parlamentan con la valle. Y, este, y deben hocicar ante los hechos, dándole el poder a Lavalle. Que, este, comienza allí una guerra civil entre Lavalle y Dorrego que va a durar prácticamente todo el siglo. Eh, el 1 de diciembre de 1828, Lavalle y sus acólitos, como Lavarría, Salvador María del Carril, Agüero y Juan Cruz Varela, persiguen a Dorrego. Eh, y a pesar de los consejos de Rosas, le da batalla eh, riego a, a las tropas de Lavalle y lo traicionan a Lavalle, no eh, Pacheco, que ya va a tener tiempo de. o tuvo tiempo de traicionar a tal vez a Rosas en, en, en este. En, la, en Caseros hay algunos artículos, pueden allí, creo, el, el último o el anteúltimo tratamos sobre el tema del de general Pacheco, allí en, en el blog nuestro, el mensajero de la Confederación Argentina. Allí pueden leer algo sobre Pacheco, nada, nada agradable, por supuesto. Y entonces, los, eh, pero en este caso, en 1828, los lugartenientes de Pacheco, de general Pacheco, no Pacheco, no Pacheco, si sí sus lugartenientes, Mariano Hacha y Bernardino Escribano, furibundos unitarios a posteriori, eh, traicionan sus cargos, lo detienen, lo encarcelan en Navarro, a Dorrego, y siguiendo eh, órdenes de Lavalle, que ordena su fusilamiento. El almirante Brown y Díaz Vélez interceden una y otra vez ante Lavalle por su vida, sin lograrlo, porque del Carril y Varela siguen soplándole en la nuca y en el oído a Lavalle. En muchas cartas documentales que quedan, donde lo instan a fusilarlo en cónclaves masónicos, como lo han probado historiadores como Vicente Fidel López, lejos está este de ser un federal, pero sin embargo reconoce Vicente Fidel López que el fusilamiento de la Lavalle, grave de error, hasta aún para Vicente Fidel López, que era unitario de algún modo, eh, el hijo de Vicente López y Planes, eh, se opone, le pareció un horror el fusilamiento de Dorrego, y reconoce que Salvador María del Carril, Florencio Varela eh, y Agüero, el apóstata, el cura apóstata, este, eh, eh, le llena la cabeza, esta espada sin cabeza, como se solía decir de, de Lavalle, para que lo terminen fusilando lo reconocen esto también Ángel Gallardo, Alcina, Álvarez Thomas, Valentín Gómez, Niceto Vega, Juan Manuel de Juan este, María de Puerredón, eh, reconocen estas personas que no lejos de ser federales al revés tienen un criterio centralista porteño, unitario reconocen el error de haber que la Valle haya fusilado a a, a la Valle y así termina la vida de la Valle. Eh, el país se levanta indignado después de este fusilamiento atroz. Este, se y se desata una, una guerra civil, este, una ola violenta, inacabable, un estado anárquico que este, llevó finalmente al poder al primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, ante el pedido de orden que el pueblo necesitaba y pedía. Hasta acá, señores, la. El tema sobre este, Manuel Dorrego, su vida, su drama, su historia. Y ahora vamos a seguir, este, si le parece bien, con otro eh, caudillo eh, federal, enorme, enorme, un, realmente un patriota, un prócer, como Jerónimo Costa. Fue uno de los mejores soldados, ¿qué podemos decir de Jerónimo Costa? Uno de los mejores soldados de la independencia, patriota sin igual. Luchó en las guerras contra el Brasil, luchó en Ituzangó. Eh, eh, cuando vuelve junto con todos los militares del Brasil, vuelve del Brasil, eh, no, no pelea contra, la, contra Dorrego como la mayoría, eh, sino que, bueno, este, eh, digamos, cuando se subleva... La, eh, la Valle contra Dorrego y junto con otros militares venidos de, de la guerra contra el Brasil, él no, Costa siguió subordinado al legítimo poder eh, de Dorrego, no cierto, que era el gobierno legítimo de Buenos Aires. Siempre a favor de la Federación, siempre peleó a favor de la Federación y eh, peleó también, aparte de contra el Brasil, peleó en 1831 contra los unitarios, como el general Paz, que era el jefe de la Liga Interior. Cuando va al sur en 1833, terminado su primer mandato, Rosas, eh, Costa participó, Jerónimo Costa participó junto al general Rosas, al general Rosas, en su conquista del desierto como teniente coronel. Fue un hombre de suma confianza, de los pocos que tenía suma confianza restaurador, fue designado comandante de, la, de Martín García en 1835, tuvo tres años allí y peleó contra los franceses cuando los franceses con una enorme superioridad numérica de hombres y de arsenal y de armas, este, eh, digamos, eh, defendió la isla con muy pocos soldados, no cediendo un tramo. Este, de territorio mientras pudo, junto con Juan B. Torne. Torne, o sea, Costa, digamos, y Torne fueron los grandes defensores, soldados del ejército soberano de la Confederación Argentina, que tendrían que estar en los altares realmente de nuestra patria. Torne, eh, Costa tendría que ser estudiado en los colegios secundarios eh, como uno de los más grandes eh, patriotas argentinos de la Confederación Argentina. Y lamentablemente desconocido por la gran mayoría de nuestros estudiantes, ¿eh? y, este, que desconocen quiénes son sus héroes y tienen por héroe aquellos justamente que entregaron la patria. Jerónimo Costa y Juan Torne lo tengamos siempre en la gloria como los más grandes también patriotas que tuvo nuestro país. Eh, Costa, con no más de 100 soldados, encaró la defensa de la isla Martín García, eh, había 550 enemigos, una fuerza desproporcionada, 5 a 1, tomaron la isla, estos franceses finalmente lograron la rendición de los pocos defensores vivos que quedaban, este, fue intimado a rendirse más de una vez Costa por los franceses, a lo que contestó Jerónimo Costa. En contestación a ella, a la intimación, solo tengo que decirle a los franceses que lo están intimando que estoy dispuesto a sostener, según es mi deber, el honor de la nación a que pertenezco. Dios guarde al señor comandante, muchos años, Jerónimo Costa. Costa participó en muchos combates de la guerra civil, hizo campaña contra la Valle, peleó bajo las órdenes de Oribe, luego bajo la zona de Pacheco, hizo toda la campaña. Este, de la, de la guerra este, de, de, contra los unitarios de Montevideo, eh, sitió a la plaza de Montevideo desde 1843 hasta 1851. Cuando se produce el pronunciamiento de Urquiza contra el gobernador Rosas en 1851 y la defección de Manuel Oribe, que pacta con Urquiza, Costa se embarcó a Buenos Aires para servir en el ejército que estaba preparando Rosas para pelear contra Urquiza, eh, y tuvo una destacada eh, actuación a las órdenes de su país, de la Confederación Argentina, contra el traidor este, eh, de Garzón y de, de Urquiza, el 3 de febrero de 1852. Cuando después de, de Caseros cae Rosas, Costa también se exilió en el mismo barco en el que fue a, a Inglaterra Rosas pero ya a mediados de 1852 pudo volver al país, o sea, no, no estuvo mucho tiempo afuera, y Urquiza, que no era tonto en este sentido, no podía enemistarse con todos los soldados y generales que, que habían peleado a favor de Rosa, porque él, si no, se iba a quedar sin, sin, sin ejército y sin oficialidad. Entonces, este, lo nombra comandante de la Guardia Nacional de Infantería, eh, pelea las órdenes de Urquiza en la revolución del 11 de septiembre del 52, eh, que produce obviamente esta, esta lucha, la secesión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación. Costa no adhirió a esta secesión, se retiró a Entre Ríos para apoyar a Urquiza. Eh, digamos, él había peleado contra Urquiza en casero, pero bueno, era el mal menor contra los porteñistas y centralistas. Eh, porque entendía que de algún modo Urquiza todavía defendía algunas ideas federales. Este, en, mil ocho, en diciembre del 52 adhiere Jerónimo Costa al levantamiento de Hilario Lagos, que sitió a la ciudad de Buenos Aires, que finalmente lamentablemente fracasó. Entonces Urquiza nombró a Costa general en jefe del Ejército Norte. Eh, bueno, ya seguiremos prontamente. Por ahora, hasta acá llegamos con Jerónimo Costa. Vamos a seguir con Jerónimo Costa en una próxima reunión. Yo les agradezco por esta, esta nueva convocatoria que ha hecho TLB1 Toda la Verdad Primero. Y nos encontramos en, en poco tiempo en otra reunión. Muchas gracias y nos vemos.